nuestra red de servicio, reinventarnos, y hay que ver también esto una oportunidad. Hoy, pues, por supuesto, el doctor Juan Castro nos hablará de las novedades tributarias, que son bastantes. Hay un dossier allí de medidas. Él nos ayudará a profundizar, a entender, y habrá que luego también apostarle a que estas medidas tomadas por el gobierno nacional y los mismos entes territoriales sean, puedan accederse con oportunidad, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que se anuncian las medidas, pero al momento de la aplicabilidad, por la rapidez, tal vez no se pueda hacer oportuno para el sector empresarial. Entonces le apostamos a eso desde la Cámara de Comercio, vamos a ser unos facilitadores, ese va a ser nuestro reto, semana antes tal vez, y una vez se levante la cuarentena, vamos a trabajar un fondo regional de reactivación económica para poder llevar en conjunto con el gobierno departamental y los entes territoriales, donde todos concurramos y nos permita complementar con las medidas nacionales para que la siniestralidad empresarial y por ende los empleos y el ingreso pueda sostenerse en el tiempo. Por sobre todo era darle el agradecimiento al doctor Juan Castro y a todos los participantes. Laura. Ya te escucho. Es que tienes apagado el micrófono. Ya, ahora sí. Con las muy buenas tardes al doctor Juan Castro y a todos los asistentes a esta videoconferencia. Ya es común encontrarnos por estos medios, hemos migrado a la virtualidad, no obstante, una vez tengamos la normalidad, continuaremos con la presencialidad, pero también fortaleciendo la formación virtual, que podemos llegar a muchos más empresarios y en la función de nuestra Cámara de Comercio. Nos aprestamos a un gran reto de poder acceder a las diferentes medidas tributarias que ha tomado el Gobierno Nacional y los entes territoriales, y ahí hay un gran reto de poder acceder a ellas. Y una labor de la Cámara de Comercio será poder facilitar y que se entienda el entender de estas, la aplicabilidad de estas novedades tributarias, y para esto el doctor Juan Castro nos acompañará. Por lo demás, mencionaba que vamos a trabajar a nivel regional con un fondo de reactivación económica donde confluirá el gobierno departamental y los municipios para facilitar el acceso a créditos, en particular de los pequeños empresarios, y pensamos que debemos ser, el reto de ser útiles en estos momentos tan difíciles. Saludar a los 92 participantes que se encuentran extremadamente conectados y especial saludo a todos y nuevamente, doctor Juan Castro, muchas gracias por acompañarnos y su generosidad. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Dale, Laura. Entonces, los dejo a todos con el doctor Juan Ramón Castro para que estemos ya conectados como en la capacitación y pues que puedan aprovechar bastante este espacio de conocimiento y de información. Bueno, muy buenas tardes a todos. Doctor Ayal, muchísimas gracias. Para mí, como siempre, es un placer trabajar junto con la Cámara de Comercio. Sé que
las labores de esta entidad son bastante arduas en aras de generar progreso para todo el sector empresarial del Huila y para todos mis colegas. Supongo yo que la gran mayoría de los participantes en la conferencia son contadores, son tributaristas. Y pues bien, como lo manifiesta el doctor Ariel, las últimas medidas a raíz de la emergencia sanitaria, social y ecológica, tal como lo decretó el gobierno, pues ha obligado al mismo gobierno a tomar unas medidas desde el punto de vista tributario en aras de minimizar en algo la carga tributaria de los contribuyentes. Y así como minimizar en algo la carga tributaria, también busca que el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales a cargo de cada uno de los contribuyentes, pues se pueda diferir un poquito más en el tiempo, dada la complicación que tiene para todas las áreas administrativas contables, la generación de las declaraciones tributarias y el cumplimiento del pago de los impuestos, de las respectivas declaraciones de retención, de IVA, de renta, el cumplimiento del reporte de información exógena, etcétera, etcétera. Entonces, digo yo, pues gracias a Dios que el gobierno como que se ha puesto un poquitico en los zapatos de nosotros como contadores y de los empresarios y ha tomado una serie de medidas que vamos a tratar de ir analizando en esta conferencia. Y pues cualquier inquietud que tengan a medida que yo vaya avanzando, por favor, me la hacen saber para atender la mayor cantidad de preguntas de ustedes. ¿Bien? ¿Me escuchan y me ven bien en la presentación? Sí, señor, sería que la ampliaras como a presentación de PowerPoint, pero sí, se ve perfecto. No. Perdóname un segundito, a ver. ¿Ahí ya la ves mejor? Sí, ya se ve perfecto. Listo, entonces arranquemos. Como todos sabemos, en el mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia sanitaria a raíz del aparecimiento del nuevo coronavirus COVID-19, declarado como una pandemia. Y a su vez, la Organización Mundial de la Salud instó a todos los estados a que se tomaran acciones urgentes en aras de que se mitigue el contagio de esta pandemia. A raíz de esto, el 12 de marzo del 2020 en Colombia, a través del Ministerio de Salud, mediante la resolución 385, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y adoptó medidas para hacer frente al virus. Recordemos que una de las medidas de esto fue, en primera instancia, el aislamiento preventivo y en segunda y tercera instancia, ya el aislamiento obligatorio con la prórroga a partir del día de hoy. Recordemos que la primera aislamiento obligatorio vencía el día de ayer y a partir de hoy inició el segundo, pues con la esperanza de que al terminar el mes de mayo ya podemos estar todos retomando nuestras labores. Pero bien, entonces a raíz de toda esta situación y dada la implicación económica para muchos sectores de la economía, el gobierno nacional tomó una serie de medidas declarando en primera instancia lo que denominó mediante el decreto 417 del 17 de marzo el estado de emergencia económica, social y ecológica. Como todos sabemos, lo primero que se trató de atacar o de ayudar, un medio para ayudar a los empresarios, fue el aplazamiento o la postergación de las fechas de vencimiento de algunas obligaciones tributarias. Entonces, miremos, primero que todo, las fechas de presentación de las declaraciones de renta. Sabemos todos que anualmente el Gobierno Nacional establece las fechas de vencimiento y de 2016 para acá viene actualizando el famoso DUR, Decreto 1 Reglamentario del 2016, el 1625 del 2016, y para efectos del calendario tributario aplicable al 2020, se estableció mediante el decreto 2345 del 2019. Entonces, como lo podemos ver en la diapositiva, para grandes contribuyentes,
las fechas de presentación de la declaración de renta. Bueno, existía una primera cuota a pagar en el mes de febrero, que esa no tuvo ninguna modificación, obviamente, porque ya todos debieron haber cumplido esa obligación. Y teníamos como fecha presupuestada o establecida para la presentación de la declaración y pago de la segunda cuota entre el 14 y el 27 de abril, dependiendo del último dígito del NIT. Y el pago de la tercera cuota entre el 9 de junio y el 24 de junio, también dependiendo del último dígito del NIT. En marzo, mediante el decreto 435, el gobierno prorroga la presentación y pago de la segunda cuota de la declaración de renta. Pero vemos que el cambio, en comparación con lo establecido inicialmente en el decreto 2345, es apenas de 8 días. ¿Sí? Es algo como que uno dice, es como irrisorio, como aplazan únicamente 8 días, si sabíamos y éramos conscientes de que en 8 días no se iban a solucionar todos los inconvenientes presentados por el aislamiento. Bien, pero pues como norma había que aplicarla, ¿sí? Y estableció como fechas entre el 21 de abril y el 5 de mayo. Es decir, aplazó una semana prácticamente la presentación de la declaración y el pago de la segunda cuota. Posteriormente, pues, aunada a la crisis, el gobierno nacional emite el decreto 520, ¿sí? Donde da un poco más de plazo para la presentación. Si nos damos cuenta, mediante el decreto 520, des en cuenta que el pago de la segunda cuota se mantiene. Son las mismas fechas, que empiezan el 21 de abril y terminan el 5 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de la fecha de presentación de la declaración, la segunda cuota del impuesto sobre la renta a cargo de las entidades catalogadas por la DIAN como grandes contribuyentes iniciará dentro de 8 días, de mañana en 8 días, 21 de abril, y culminará el 5 de mayo. ¿Cuál fue el cambio que introdujo este decreto 520? ¿Qué pasó la fecha de la declaración a la misma fecha del pago que teníamos establecido para la tercera cuota? Démonos cuenta que mediante el decreto 2345 del 2019, el pago de la tercera cuota inicia el 9 de junio y con el decreto 520 del 2020 se establece como fecha de presentación de la declaración y pago de la tercera cuota también iniciando el 9 de junio y terminando el 24 de junio. Adicional al cambio de la fecha de la presentación de la declaración, este decreto 520 establece unos parámetros de cómo vamos cómo van las entidades grandes contribuyentes a determinar el valor de la segunda cuota. Pues ya sabemos que el valor de la primera cuota dependía de el impuesto a pagar o el saldo a pagar determinado en la declaración de renta del año 2018, que decía que correspondía al 20%. ¿Sí? La segunda cuota que debemos pagar ahorita del 21 de abril al 5 de mayo, dice el decreto 520 que va a corresponder al 45% del mismo saldo a pagar en el año 2018. ¿Qué quiere decir? Que para determinar el valor de nuestra cuota, debemos pagar la siguiente semana, debemos tener a la mano la declaración del impuesto sobre la renta del año 2018. Si por alguna circunstancia la declaración del 2018 fue objeto de corrección, pues tomaremos como base esa corrección, es decir, la última declaración presentada por el año 2018. Y sobre el valor a pagar, vamos a cancelar el 45%. Y el valor de la tercera cuota, pues va a ser correspondiente al valor determinado en la declaración de renta del año 2019, ¿sí? Porque para esa fecha ya debemos haber liquidado y presentado nuestra declaración, o liquidado por lo menos para presentarla en estas fechas. Y entonces vamos a pagar como tercera cuota el impuesto a cargo, o el valor a pagar, perdón, el valor a pagar del impuesto de la declaración de renta del año 2019, menos los dos abonos hechos en febrero y en abril. La diferencia entre eso va a ser el valor a pagar por la tercera cuota. Bien, eso en cuanto a grandes contribuyentes. Bien, estableció unas modificaciones a los plazos de la presentación de las declaraciones de personas jurídicas, ¿sí?
Aquí tengo, igual que en la diapositiva anterior, el comparativo de las fechas de cada uno de los decretos. La primera, que fue la del 2345 del 2019, la segunda, que es correspondiente al decreto 435 de marzo del 2020, y la última, el decreto 520 del 2020. ¿Bien? ¿Cuál es el cambio aquí? Inicialmente, dese en cuenta, también habían únicamente postergado la fecha de la presentación 8 días. Es decir, teníamos como fecha inicial establecida en el año 2019, 14 de abril, y con el decreto 435 del 2020 la prorrogan 8 días para el 21 de abril. Y así sucesivamente con cada uno de los dos últimos dígitos de los NIF. ¿Listo? ¿Qué pasa? El pago de la segunda cuota, o sea, ya había inicialmente postergado la declaración 8 días, pero el pago de la segunda cuota se mantenía el 9 de junio, como lo había establecido ya el decreto 2345. Bien. Con el decreto 520, mantienen ellos la fecha del 21 de abril para todo, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT, pero únicamente lo dejan como plazo para pagar la primera cuota. Acuérdense que las personas jurídicas no catalogadas como grandes contribuyentes, pagamos el impuesto de renta en 2 cuotas. Una en la fecha de presentación y una en el mes de junio. ¿Qué pasa con este decreto 520? Las fechas de la semana que viene, o que arrancan ya el 21 de abril, se mantienen, pero únicamente para efectos del pago de la primera cuota. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a pagar la primera cuota y en junio, cuando yo debía pagar la segunda cuota del impuesto de renta, ahora voy a presentar la declaración. Es decir, en junio, arrancando el 1 de junio, vamos a presentar nuestra declaración de renta y pagar la segunda cuota. ¿Quiere esto decir finalmente que el pago de la primera cuota lo debemos hacer básicamente como lo vienen haciendo los grandes contribuyentes antes de presentación de la declaración? Bien. ¿Qué pasa? Una vez expedido este decreto 520, si ustedes miran el decreto 520, a mí personalmente me causó mucha curiosidad una partecita de ese decreto que tiende como a generar una duda respecto de cómo deberían las entidades aplicar este decreto en relación con las fechas de presentación de las declaraciones. Específicamente, en el inciso segundo del artículo segundo de este decreto, donde me dice que se modifica pues el decreto 1625 del 2016, es decir, el DUR, ¿sí?, que había sido actualizado a través del decreto 2345 y posteriormente a través del 435 del 2020. Hay una partecita que me voy a permitir leerles, ¿sí?, porque tanto a mí como a otros muchos tributaristas nos generó mucha inquietud y pues elevamos consultas a la administración tributaria, solicitándole pues que nos aclarara ese puntico. Me voy a permitir leerles. Dice: las personas jurídicas a que hace referencia el presente artículo deberán pagar la primera cuota del impuesto sobre la renta y complementarios, que corresponderá al 50% del valor del saldo a pagar del año 2018. Es decir, ¿qué vamos a hacer estas personas jurídicas diferentes de los grandes contribuyentes? Vamos a tomar la declaración de renta del 2018, la última. Recuerden que debemos tomar la última. Si la declaración inicial fue objeto de corrección, vamos a tener que tomar la última declaración corregida. Bien. Y a ese valor a pagar le vamos a aplicar el 50%, y ese va a ser el valor que vamos a tener que desembolsar ahorita a partir del 21 de abril. Listo. Dependiendo de los dos últimos dígitos, etcétera, etcétera. Y aquí viene el tema que nos generó mucha inquietud, y es: con el pago de esta primera cuota, el plazo para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el pago de la segunda cuota vencerá entre el 1 de junio y el 1 de julio, atendiendo los últimos dígitos de NIT. ¿Listo? Cuando nosotros leemos detenidamente o analizamos detenidamente este inciso,
Muchos pensamos que la prórroga de la fecha de presentación de renta para las personas jurídicas estaba sujeta a que si la persona jurídica había realizado el pago de la primera cuota, ¿sí? ¿Qué quería decir esto? Pues si por alguna circunstancia, des en cuenta que el decreto me está diciendo, para la primera cuota del impuesto de renta del año 2019, usted tiene que tomar el valor a pagar de la declaración de renta del 2018 y a ese aplicarle el 50%. ¿Qué pasaba si en el año 2018 mi declaración de renta no hubiese generado impuesto a cargo, o no me hubiese generado valor a pagar? O si por el contrario yo era una persona jurídica creada durante el año 2019, pues obviamente no voy a tener declaración de renta del 2018, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba con este tipo de situaciones? Porque a nuestro modo de ver, el decreto limitaba a que la fecha de presentación de la declaración estaba sujeta al pago de la primera cuota, ¿sí? Voy a volver a leer más despacio para ver si ustedes estarían en la misma posición que nosotros tomamos muchos tributaristas. Y pues que a raíz de eso elevamos una consulta a la Administración Tributaria y ya sacaron un oficio el día 7 de abril. Voy a leer de nuevo. Dese cuenta que me dice, con el pago de esta primera cuota, el plazo para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y para el pago de la segunda cuota vencerá entre el 1 de junio y el 1 de julio, dependiendo de los últimos dígitos de NIT. A nuestro modo de ver, estaba sujetando a que la persona jurídica hubiese obligatoriamente tenido que realizar el pago de la primera cuota. ¿Listos? Bien, afortunadamente, la Administración Tributaria el día 7 de abril sacó el oficio 411, ¿sí? Donde aclara las situaciones que generaron inquietudes entre los contribuyentes. Vamos a ver aparte de ese comunicado de la DIAN. Teniendo en cuenta, ojo, que nuestra fecha de pago de primera cuota inicia ya en la semana que viene y la declaración y pago de la segunda cuota oscilará entre el 1 de enero y el 1 de julio. Perdón, discúlpenme, aquí en el último recuadro es 1 de julio. ¿Listo? Entonces, entre el 1 de junio y el 1 de julio. Bien, entonces vamos a ver aparte del este oficio, o este comunicado concepto que emitió la DIAN el día 7 de abril, donde hace muchas aclaraciones con relación a las inquietudes que nosotros planteábamos. Y me está diciendo, el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta del 2019 de los grandes contribuyentes va a tener lugar entre abril y mayo del 2020. Y ahí viene una primera claridad. Sin embargo, cuando en el año grabable 2018 no hubo saldo a pagar, la segunda cuota del impuesto sobre la renta y complementarios del 2019 a cargo de los grandes contribuyentes será cero. Es lógica esa posición, porque si yo no tenía valor base y me están diciendo que el valor base de mi primera cuota es el impuesto a pagar declarado en el año 2018, pues aquí si no me dio valor a pagar, pues la base va a ser cero. ¿Listo? Bien. Lo anterior, en la medida que el 45% del valor a pagar del año grabable va a ser cero. ¿Listos? Bien. Ahora me dicen, eso con relación a grandes contribuyentes. Con relación a las demás personas jurídicas y las entidades del régimen tributario especial, no calificadas como grandes contribuyentes, las fechas oscilarán entre abril y mayo del 2020, las fechas del pago de la primera cuota. ¿De acuerdo? Igual, si cuando en el año 2018 no me dio valor a pagar, pues el valor de la primera cuota que yo deba pagar en abril será de cero, ¿sí? Bien, pues lo anterior, en la medida que el 50% del valor a pagar por el año 2018 es cero, ¿de acuerdo? Bien. Sigue con otras aclaraciones. La presentación del impuesto, de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año 2019 de los grandes contribuyentes y de las personas jurídicas y demás entidades, se deberá atender las disposiciones consagradas en el decreto 520. Es decir,
va a oscilar entre el 1 de junio y 1 de julio del 2020. Bien. Todo lo anterior, y ahí viene otra aclaración, ¿qué pasa si una entidad para esas fechas ya había presentado su declaración de renta? Yo creo que muchas entidades ahorita de pronto le estén diciendo a mis colegas, no, si ya tiene lista la declaración, presentémosla, ¿sí? Eso ya depende de las políticas internas de las organizaciones. Yo personalmente soy partidario de no presentarlas aún. Si tengo fecha máxima de presentación hasta el mes de junio, pues esperaría yo hasta el mes de junio. ¿Todo esto por qué? Pues porque se van a cortar los tiempos, acuérdense, los términos de firmeza de las declaraciones tributarias, en el sentido de que la administración tiene un tiempo para revisar las declaraciones tributarias. Si yo se las presento 2 o 3 meses antes, pues ellos van a tener 2 o 3 meses antes para, o más, para revisar las declaraciones tributarias, pero reitero, pues es mi posición, puede que por políticas de las entidades, si ya tienen la declaración, pueden presentarla ya, pero el pago sí lo podrán hacer hasta el mes de junio, ¿de acuerdo? No vaya nada. No creo que haya una entidad que diga, presentemos ya la declaración y paguemos, ¿sí? Para hacer eso, pues deberá tener un flujo de caja bien, bien interesante y muy positivo. Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues, si la entidad, la persona jurídica o gran contribuyente, ya había presentado la declaración de renta antes de la expedición del decreto 520, ¿sí? Pues entonces, ¿Qué tienen que hacer? Los valores de la primera y segunda cuota, pues ya no van a tener en cuenta la declaración de renta del año 2018. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque pues como ya presenté la declaración de renta del 2019, pues voy a tener como base para la liquidación de las respectivas cuotas la declaración del 2019. Reitero, esto es únicamente para entidades que a la fecha de la expedición de los decretos o a la fecha de el vencimiento del pago de la primera y segunda cuota de las declaraciones de renta, pues si ya tienen 2019, pues lo van a hacer con base en la declaración de renta presentada por el año 2019. Ojo, yo divinamente pude haber ya presentado mi declaración, ¿sí? Pero si el decreto 520 me está estableciendo unos plazos para pago de la cuota, ¿sí? Yo pude haber ya presentado la declaración de renta, pero no quiere decir que deba pagar teniendo en cuenta las fechas establecidas en los decretos 435 y en el 2345 del año 2019. Si ya presentaron la declaración de renta, tranquilo. Vamos a tener fechas, dependiendo de grandes contribuyentes o personas jurídicas, hasta el mes de junio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y fue una de las aclaraciones que estableció este concepto, el concepto 411 del 7 de abril de 2019. Dice, cuando el momento del pago de la segunda cuota, para el caso de los grandes contribuyentes, ya se haya presentado la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año 2019, el contribuyente realizará el pago de la siguiente forma. Suponiendo que el impuesto de renta del año 2019, aquí ya estoy hablando de impuesto a pagar, no es el impuesto neto de renta que estamos en nuestra depuración de la declaración de renta, hasta donde determinamos el impuesto de renta, sino después de la determinación de o el juego de cuenta corriente que tenemos nosotros en las declaraciones de renta. Entonces me va a decir, el impuesto de renta, suponiendo que fue de 10 millones de pesos, este gran contribuyente ya debió haber cumplido una obligación del pago de la primera cuota. ¿Cuándo? En febrero. ¿Sí? Recordemos que ese pago de la primera cuota pues se debió haber realizado en su momento. Si alguna entidad gran contribuyente no lo hizo en su momento, pues va a tener que liquidar los respectivos intereses de mora. ¿Bien? Recuerden que este pago de primera cuota no es una declaración. Si el contribuyente no pagó esa primera cuota en las fechas establecidas, eso no tiene sanción, lo que tiene son intereses por mora. ¿Por qué? Porque no es una declaración, sino es más bien un recibo de pago. Bien. Entonces, suponiendo que esta entidad en el mes de febrero pagó 4 millones, pues ¿cuánto es el saldo? Impuesto de renta del 2019, 10 millones menos la primera cuota efectuada en el mes de febrero, 4 millones le va a quedar un saldo por pagar de 6 millones. Va a tener que pagar el 50% entre el 21 de abril y el 5 de mayo. ¿Sí?
los 6 millones por el 50%, y el otro 50% lo va a tener que pagar en la fecha de, entre junio 9 y junio 24, en la fecha de presentación de la declaración. Bien, eso para grandes contribuyentes. Y para personas jurídicas y RTE, o régimen tributario especial, no calificadas como grandes contribuyentes, opera igual, ¿sí?, el impuesto de renta del 2019, a diferencia de que estos no realizaron ningún pago en el mes de febrero, no tenían ninguna obligación de realizar pagos en el mes de febrero. Bien. Entonces, estas entidades vamos a pagar entre el 21 de abril y el 19 de mayo la primera cuota, y la segunda cuota la vamos a pagar junto con la presentación de la declaración entre el 1 de junio y el... Perdón, 1 de junio y 1 de julio. Perdóname, tengo aquí varias inquietudes. Voy a ir tratar de irlas resolviendo. Dice aquí, dice Harold Yesid, si no pago la primera cuota, ¿tengo alguna sanción? Recordemos, bueno, lo acababa de mencionar, el pago de la primera cuota no es una declaración, por consiguiente no hay lugar a sanción, hay lugar sí a liquidación de intereses por mora. Me pregunta Katherine, ¿y las empresas que tienen saldo a favor debe sí o realizar algún pago en la primera cuota? No, ¿por qué razón? Porque es que vamos a tener en cuenta para la determinación del pago de la primera cuota el valor a pagar en la declaración del año 2018. Si le dio saldo a favor, pues no le dio el valor a pagar, entonces la base es cero, por consiguiente la primera cuota será cero. ¿Es obligatorio el pago de la primera cuota? Sí. Si en el año 2018 le dio valor a pagar, para el año 2019 deberá pagar la primera cuota en las fechas establecidas en el decreto 520. Si en el año 2018 dio saldo a favor, ya acabo de dar respuesta. Si las empresas tienen saldo a favor, igual. ¿Esos cambios de plazos es para todos los contribuyentes o solamente para empresas dedicadas a ciertas actividades que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria? Estos cambios de fechas de presentación de declaraciones son para todas las empresas, independientemente de la actividad económica. Hay unos cambios especiales para empresas de ciertas actividades económicas, pero no tienen que ver con la presentación de la declaración de renta ni pago de las respectivas cuotas, ¿sí? Esos tienen que ver, lo vamos a ver más adelante, con plazos para efectos de IVA, ¿listo? Pero lo que vamos viendo del calendario tributario para presentación de declaración de renta era para todo tipo de entidades. Dice, la declaración del 2018 dio saldo a pagar cero. Ya respondí, no va a tener que pagar la primera cuota. Para todas las personas jurídicas, dice, yo la monto, pero presento el último día por temas de tiempo versus procedimiento. Los pagos de abril tampoco generan sanción, solo intereses, ok. El medio para pagar el anticipo es el recibo 490, correcto, el formulario 490. Pregunta, Harold. Para personas jurídicas no grandes contribuyentes, si no pago la primera cuota estando obligado, ¿se paga solo intereses en junio cuando lo presente? Efectivamente, se paga solo intereses, pero no es necesario que espere hasta junio, porque los intereses le siguen corriendo. Eso ya depende, pues, del flujo de caja de cada quien. Pero si tenemos la obligación de pagar cuota, pues procuremos pagarla. Si no la pagamos en la fecha establecida, pues obviamente se van a liquidar intereses hasta la fecha en que se realice el respectivo pago, independientemente de que sea antes o posterior a la presentación de la declaración. Pero si podemos hacerlo antes de la presentación, pues no tendría sentido que esperara hasta la presentación, salvo que fuese por temas de flujos de caja. Dice aquí, para el año 2018 la declaración de renta dio saldo a favor, pero para este año no nos da pagar, queda con saldo a favor, pues no hay que hacer ningún pago de cuotas, ¿bien? Si es la primera declaración que la empresa jurídica presenta, ¿qué fechas debo atender? Pregunta Daisy. Si es la primera declaración que va a presentar la empresa, es decir, fue constituida durante el 2019, entendería yo, entonces no va a tener que pagar primera cuota, sino va a tener que presentar y pagar
la totalidad del impuesto en la fecha de la presentación. ¿Bien? ¿Qué fechas debe atender? Pues las fechas establecidas en el último decreto, que es en el 520. Esto me da pie para hacerles una recomendación. Porfa, estemos muy pendientes de los decretos que emite el gobierno, ¿sí? A través de la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se están presentando. Si quiere uno consultar los proyectos de decreto, hay un link que dice proyectos normativos, proyectos de decreto 2020. Le dan ahí y ahí encuentran todos los decretos. Y si ya están expedidos, pues deberían ya estar en la página. Desafortunadamente, anoche que estuve consultando por última vez la página, está hasta el decreto 528, si mal no recuerdo, pero el 530, que por ejemplo, 30 y 35 que fueron expedidos el día viernes, que vamos a ver más adelante con esos decretos, no están todavía colgados en la página, pero por favor, les recomiendo estar muy pendientes de estos cambios normativos, toda vez que, pues, dada la situación por la que estamos atravesando, es posible que se vayan generando más cambios de fechas o, por el contrario, algo más favorable, beneficios tributarios. Bien. Pregunta, a ver, ¿qué más? Es que algunos colegas dicen que la renta sería extemporánea por no pago de la primera cuota. No es extemporánea. ¿Por qué razón? Porque una cosa es el cumplimiento del pago de la primera cuota, ¿sí? Que va como... comillas, ojo con comillas, porque no es un anticipo, es un pago de la primera cuota, pero es un pago proyectado, ¿bien? Entonces, todavía no hay declaración. ¿Cuándo se da la declaración? En junio, cuando deba yo presentarla. Si yo debo presentar mi declaración el 1 de junio, pues si no la presento en ese momento, a partir del 2 de junio ya se me generaría sanción por extemporaneidad. Pero con relación al pago de la primera cuota, no. ¿Por qué? Porque es que la primera cuota no es ninguna declaración. Recordemos que las sanciones son originadas por declaraciones tributarias. Bien, la única sanción que se generaría por el no pago oportuno de la primera cuota serían los intereses por mora. Pero no hay extemporaneidad, ¿sí? Ahí es mora en el pago del respectivo valor. Bien, entonces no hay sanción por extemporaneidad o no se entiende que la declaración sea extemporánea porque el contribuyente no pagó la primera cuota en la fecha establecida. Bien. Dice acá, ¿se liquida intereses en junio o julio, se paga sin intereses de mora? Bien. Como está la norma actualmente, no hay exención de intereses. Es decir, si yo voy a pagar la cuota ahorita el 21 de abril y no la pago, sino espero hasta junio, pues va a haber liquidación de intereses entre la fecha de presentación, suponiendo 21 de abril, y si la presento y pago el 1 de junio, pues van a haber intereses por esos 36, 37 días que, perdón, 46 o 47 días que se darían de mora. No conozco hasta ahorita proyectos de decreto que haya, que establezcan el no cobro de intereses por normas, por incumplimiento de obligaciones tributarias. Conozco un proyecto de decreto que sanea intereses, pero eso exclusiva es del Ministerio de Trabajo y Protección Social con relación al no pago oportuno de los aportes de seguridad social que se deben pagar en mayo por nóminas de abril. Es apenas un proyecto de decreto. Pero para efectos de impuestos no conozco proyecto de decreto. Es posible que salga, sin embargo no nos confiemos, ¿okay? Si tenemos la posibilidad de pagar... primero, si determinamos si tenemos la obligación de pagar esa primera cuota en abril. Recordemos que tenemos que tener como base la declaración de renta del año 2018. Si en el año 2018 me dio valor a pagar, obligatoriamente tengo que pagar primera cuota ahorita en abril. Bien. Si no tenemos inconvenientes con flujos de caja, pues deberíamos realizar el respectivo pago. Bien. Sigo con las preguntas. ¿La postergación de los plazos también opera para la declaración de ingresos o patrimonio o solo declaraciones de renta? El decreto solo me habla de declaración de impuestos sobre la renta. Perdóneme un segundito. Reviso yo aquí porque sí veo que solo aplica para declaraciones. Ah, no, perdóneme un segundito. Resulta que el decreto, el DUR, cuando me habla de
fechas de presentación de la declaración de renta, está hablando también, perdónenme, pues el decreto no me está hablando, no me está incluyendo las declaraciones de ingresos y patrimonio, pero yo sí lo asimilaría por similitud con las declaraciones. Normalmente las declaraciones de renta de ingresos y patrimonio vencen en las mismas fechas establecidas para las declaraciones de renta. Sin embargo, el decreto no me está mencionando nada de ingresos y patrimonio. Duerme un segundito. Mientras sigo resolviendo dudas, voy buscando también ese decreto para resolver plenamente esta pregunta de la declaración de ingresos y patrimonio. Muy bien. En el 2018 la declaración dio a pagar, la declaración del 2019 me queda con saldo a favor. ¿Estoy en la obligación de hacer el anticipo? Bueno, primero que todo no es un anticipo, ¿no? Sino que es el valor de pago de primera cuota. Esta situación es muy interesante. Si yo ya tengo lista mi declaración de renta y sé que no, que me da saldo a favor, pues esa sería una de las causas que implicaría que yo presentara ya la declaración. Si ya sé, o sea, si no la presento, voy obligatoriamente a tener que generar un pago de la primera cuota. Pero si ya la tengo lista y sé que me da saldo a favor, pues ya la presento. ¿De acuerdo? Recordemos que, miremos que en la diapositiva anterior, perdónenme, aquí creo que está de fondo todavía, dense en cuenta que si ya el concepto de la DIAN me está diciendo que si yo ya pagué, si yo ya presenté la declaración del impuesto de renta del año 2019, pues la determinación de los pagos de las dos cuotas va a ser con base en esa declaración. Entonces, si ya tengo determinado que me da saldo a favor, pues presentémosla de una vez, ¿sí? Con eso ya no me veo en la obligación de pagar el valor de la primera cuota, ¿sí? Porque ya sé que en el año 2019 me da valor a pagar cero. Bien. Creo que no, dice acá, pero los intereses en la segunda cuota solo es por el anticipo, si la obligación no se pagó pero los intereses en la segunda cuota solo es por el anticipo del 50%. Ah, claro, sí. Pero recordemos que no es un anticipo, ¿bien? Pero si yo en la segunda cuota voy a pagar tanto primera como segunda cuota, pues pagaré únicamente los intereses relacionados con la primera cuota. Dice, el ministro de Hacienda mencionó que próximamente habrá una reforma tributaria teniendo en cuenta la condición de la economía por la pandemia COVID-19. ¿Qué implicaciones podría tener en los comerciantes y personas naturales? Esa pregunta es muy buena, ¿sí? Y a nosotros, colegas, como les he reiterado a los que han asistido a mis conferencias, nos deberían encantar las reformas tributarias, ¿sí? Porque gracias a Dios existen las reformas tributarias y a nosotros que somos muy juiciosos y muy estudiosos del tema, pues, bendito Dios, esto nos genera una posibilidad de trabajo. Bien, escuchamos que sí, que el ministro había, acuérdense que este doctor Carrasquilla es el premio Nobel de las reformas tributarias, ¿no? Bien, pues uno pensaría que sí. ¿Por qué? Pues porque es que todo el hueco fiscal que si veníamos, acuérdense que cuando se dieron las justificaciones de la ley de financiamiento allá en el 2018 y después con la ley de crecimiento económico ahorita en el 2019, el hueco fiscal en Colombia era bastante grande. Entonces, trataban de taparlo. Ahora, ¿qué pasó? Lo que lograron cubrir con estas dos reformas tributarias, pues va a volverse a abrir a raíz de todos los beneficios que está otorgando el gobierno nacional en tema tributario, en tema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, pues ustedes como ministros de Hacienda o como presidentes, pues necesitan tapar y cubrir ese huequito fiscal que vuelve y se les arma. Muy probablemente sí. No caería bien, obviamente, en el sector empresarial porque por ahora nos están tratando de ayudar, no en la medida que nosotros esperábamos. Y ya el señor de una vez me está diciendo que probablemente haya una reforma tributaria. Pues no caería muy bien la situación, pero yo personalmente creería que sí. Bien. El formulario 25, el formato 2516
perdónenme, 25 días, es que también para junio simultáneo con la declaración de renta, y si la presentó antes también, sí, efectivamente el formato 25-16 es un formato previo a la presentación de la declaración de renta para aquellas entidades que están obligadas a esta conciliación fiscal, ¿sí? Entonces, si me alargaron los plazos, me ampliaron los plazos de presentación, uno por el tema, una de las justificaciones es el tema de que las entidades, o mejor, los contadores estamos trabajando desde casa, aunque a veces desde casa trabaja uno como el doble o el triple, ¿no? Pues la presentación de las declaraciones se postergó, ¿sí? Entonces, no tendría sentido que nos mantuvieran fecha de 25-16 y nos postergaran las fechas de renta, ¿no? Yo estoy convencido de las fechas de presentación del 25-16 también van para la fecha de las fechas establecidas en el mes de junio. Pues aquí hay una sugerencia, no sé, pues normalmente yo las respondo a medida que se van presentando las inquietudes. Pero bueno, si quieren, entonces hacemos más bien un corto, terminamos por acá, creo que esa era la última pregunta, ¿sí? Y luego hacemos otro corte para preguntas y respuestas y continuamos. Bien. Perdónenme. Así como se establecieron o se prorrogaron las fechas de presentación de las declaraciones de renta, se prorrogaron las fechas para la presentación de la información exógena o medios magnéticos. Con la resolución, esta resolución es bastante viejita, es de octubre del 2018, para el 2019 no sacaron nueva resolución. Se mantuvieron las fechas, es decir, iniciaban el 28 de abril y terminaban el 12 de mayo, y las prorrogaron más o menos 15 días. Es decir, con la resolución 27 del 25 de marzo del 2020, las fechas inician el 15 de mayo y terminarían el 29 de mayo para grandes contribuyentes. ¿Eh? Y algo muy interesante, ojo, y muy preocupante, más que interesante, preocupante, estimados colegas, por lo cual les hago una recomendación. Si ya tenemos lista la declaración de renta, no esperemos a la fecha de presentación, a las fechas de vencimiento. ¿Por qué razón? Con la resolución 27 de marzo del 25, des en cuenta que las fechas de presentación son entre el 1 de junio y el 1 de julio. ¿Sí? Coinciden esas fechas con las fechas de presentación de las declaraciones de renta. Entonces, ojo con eso, colegas, porque ustedes saben cómo es de efectivo el Muisca, que justo en esas épocas de cierre podemos llegar a tener inconvenientes. Entonces, recomendación, si ya tenemos lista la declaración de renta o ya tenemos lista la información exógena, por favor no esperemos a última hora para no estar con dolores de cabeza de ese día 2, 3 de la mañana trasnochados transmitiendo medios magnéticos. ¿Listos? Ojo, porque las fechas nos quedaron igualiticas, entonces es muy probable que en esas fechas la plataforma de la DIAN vaya a tener inconvenientes. Bien. Con la siguiente diapositiva doy respuesta a una pregunta que habían hecho ahí relacionada con las fechas o para ciertos sectores de la economía. Con el decreto 435 del 19 de marzo, el gobierno nacional estableció como un plazo especial para ciertas actividades y tenía que ver, ojo, con el plazo máximo para pagar. Dejo aquí subrayado porque en muchas ocasiones decían, no, que es que ampliaron el plazo para la presentación de la declaración del IVA para estos sectores. No, este decreto 435 me establece que las entidades que desarrollen este tipo de actividades, ¿sí? Es decir, expendio a la mesa de comidas, expendio de en cafeterías, otro tipo de expendio de comidas preparadas, expendio de bebidas alcohólicas, actividades de agencias de viajes, actividades de operaciones turísticas, van a tener plazo para pagar, quiero ser muy reiterativo en eso, únicamente para el pago, ¿sí? De la declaración del IVA del bimestre marzo-abril o cuatrimestre enero-abril hasta el 30 de junio del 2020. Recordemos que estos plazos eran a mediados de mayo. Entonces me están ampliando hasta el 30 de junio del 2020. Pero ojo, solo el pago. La fecha de presentación de las declaraciones de IVA para estos sectores tampoco se modificó.
bien, únicamente para efectos del pago. Bien. En materia aduanera también se tomaron unas decisiones y es relacionado con la ampliación de algunos plazos relacionados con las actividades propias de importadores y exportadores, ¿sí? Específicamente para efectos de inscripción como usuario aduanero, para efectos de presentación de la garantía para continuar con los registros aduaneros, para presentación de la constitución de garantía para la importación de entregas urgentes y se suspende hasta el 31 de mayo del 2020 la aplicación de la sanción de sinuetes por la no asistencia a las diligencias ordenadas por la autoridad aduanera. Recordemos que cuando la administración tributaria cita a un tercero, a un usuario aduanero para estas diligencias y no asiste, tiene una sanción de 100 UDTs. Entonces, a raíz de la situación, hasta el 31 de mayo no habrá lugar a la aplicación de esta sanción. ¿Bien? Bien. En materia de IVA, establece una exención transitoria, ¿sí? Específicamente con algunos elementos médicos necesarios para la atención de la pandemia, ¿sí? Dice este decreto 438 que se establece una exención transitoria en materia de IVA para estos productos médicos, ¿bien? Y el mismo decreto hace una aclaración, porque cuando uno le hablan de exención o de productos exentos, recordemos que los productores de bienes exentos tienen derecho a devolución del IVA pagado para la producción de estos bienes exentos. Uno pensaría, uy, me declararon estos bienes exentos, quiere decir que por tener la calidad de exentos voy a tener la posibilidad de solicitar devolución del IVA. ¿Sí? El mismo decreto me está diciendo que no es posible, ¿bien? Me está diciendo, no se tiene derecho a la devolución o compensación del IVA pagado en la adquisición de estos bienes. Los saldos a favor generados en las declaraciones del IVA por la exención de estos bienes podrán ser imputados en las declaraciones de periodos siguientes, pero en ningún caso podrá ser objeto de devolución y o compensación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener la posibilidad de arrastrar esos saldos a favor en las siguientes declaraciones. Me dice periodos siguientes, es decir, no me está limitando hasta el periodo siguiente o dos periodos siguientes. El responsable de IVA que enajene estos bienes podrá tener saldos a favor en sus declaraciones, los cuales pueden ser imputados en sus declaraciones siguientes. Bien. Importantísimo. Ojo con este cumplir, con esta obligación. En la factura soporte de la enajenación, la entidad que comercialice este tipo de bienes debe incorporar la leyenda que diga bienes exentos, decreto 417 del 2020. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no le van a, en el evento de alguna fiscalización, la administración tributaria le puede llegar a decir que por no haber colocado cumplimiento, por no haber dado cumplimiento a este requisito de tipo formal, va a tener que pagar el IVA que no recaudó. Entonces, ojo con esa obligación, hablen con sus ingenieros de sistemas y alguno de sus clientes comercialista este tipo de bienes para que en la factura le coloquen esa observación. La importación, venta y entrega de estos bienes debe realizarse durante el tiempo que se mantenga la emergencia económica, social y ecológica. ¿Listo? Obvio. No sería lógico que la exención abarcara de aquí durante todo el año 2020. Va a ser hasta el momento en que se levante la emergencia económica, social y ecológica. Entonces, nosotros como contadores, ojo colegas, vamos a tener que hacer una auditoría muy específica al área de facturación y al área de ventas, en aras de que de pronto por solo pasarme un día puedo estar incurso en la aplicación de sanciones por la administración tributaria. Entonces, en el momento en que el gobierno expida el decreto que se levanta la emergencia económica, social y ecológica, en ese momento tenemos que dar la instrucción inmediatamente de que se comience a cobrar IVA por esos productos o por la venta de esos productos que no se estaba cobrando. Otra obligación, dense en cuenta, el responsable de IVA verá mensualmente reportar dentro de los 5 días de cada mes las declaraciones de importación de los bienes amparados en la exención. Este informe deberá ser certificado por contador público o revisor fiscal en el evento de que la entidad
tenga esa obligación. Ten en cuenta que nos incluyen un poco más de obligaciones de tipo formal, pues para poder tratar la comercialización de esos bienes como productos exentos. A su vez, el decreto 438 de marzo 19 del 2020 establece una exención especial, ¿sí?, a las entidades del régimen sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, relacionada con la ampliación del pago, con la ampliación del plazo para el registro, actualización o reporte de información. Recordemos que las entidades del régimen tributario especial tienen una obligación de que todos los años tienen que estar actualizando la información. Y aquellas entidades sin ánimo de lucro que no pertenezcan, pero que quieran pertenecer al régimen tributario especial, tienen unos plazos establecidos para adjuntar los documentos y radicar la solicitud ante la DIAN. Estos plazos fueron ampliados hasta el 30 de junio del 2020. Bien. Viene el decreto 530, ¿sí? Que este decreto me habla específicamente de la exención del gravamen a los movimientos financieros, pero no es para todo tipo de entidades. Yo les hago una recomendación, amigos, y es relacionada cuando escuchen noticias, ¿sí? Porque pues desafortunadamente pues las personas que dan las noticias, bien sea por televisión o por radio, pues no conocen mucho del tema. Entonces en los titulares, exención del GMF. Entonces todo el mundo dice, uy, hasta las personas naturales resultaríamos cobijadas, que debería ser, ¿no? Porque nosotros somos los más afectados por el GMF. Pero ojo con creer al 100% la información de los noticieros. Siempre vayamos a los documentos fuentes, ¿eh? Para asesoría a nuestros clientes de manera precisa. Bien, entonces esta exención está únicamente para entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al RTE. ¿Listo? Y tiene unas limitantes. Aplica únicamente para dos cuentas bancarias, ¿sí? Dos cuentas corrientes o dos cuentas de ahorro, o una cuenta corriente y una cuenta de ahorro, ¿sí? Pero para acceder a la exención deberá, primero que todo, demostrar, o bueno, primero que todo, solicitar a la respectiva entidad financiera marcar la cuenta como exenta del gravamen a los movimientos financieros, ¿sí? Y obviamente que los retiros que se realicen de esas cuentas bancarias, ¿sí?, tengan como beneficiarios la población más vulnerable, con el propósito pues de minimizar las implicaciones de la emergencia económica, social y ecológica. ¿Listo? Entonces, no es que todos los retiros que realicen las entidades del régimen tributario especial sean exentos del gravamen. No. Tienen que demostrar que los beneficiarios de esos retiros fueron destinados a la población vulnerable, la población afectada por la crisis. Bien, les decía, requisitos. Primero que todo, solicitar ante la respectiva entidad financiera la marcación de la cuenta como exenta del GMF. Manifestar, ojo, bajo la gravedad de juramento, ¿sí?, ante la respectiva entidad, que esos recursos o esos retiros que se realicen de esas cuentas serán destinados única y exclusivamente a la atención de la población vulnerable. Y tercero, o como tercer punto, o tercer requisito, a llegar dentro de los 15 días siguientes a la marcación de las cuentas ante la DIAN, copia de la solicitud de marcación de las cuentas y la declaración de juramentada. Es decir, si hoy, 13 de abril, le solicité a la entidad financiera marcación de la cuenta y le adjunté la certificación juramentada, a partir de hoy tengo 15 días para reportarle a la DIAN copia de la solicitud y copia de la declaración juramentada. Otro requisito, a llegar dentro de los 15 días siguientes a la culminación de las causas que modificaron la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Uno, monto social de los retiros objeto de la exención. Monto total de los retiros objeto de la exención. Y el destino e identificación de los beneficiarios de los retiros. Entonces, no basta con que yo mande o marque la cuenta como exenta al GMF ante la entidad y que le declare o que le jure pues que eso va a ser destinado a esos beneficiarios, sino
que debo certificarle a la administración tributaria, ¿sí?, la relación de beneficiarios de esos retiros, así como el monto de tanto el monto total como el monto detallado de los beneficiarios, o el monto detallado de los retiros para cada uno de los beneficiarios en el evento de que el retiro se haya hecho persona a persona. Muchas de estas entidades lo que hacen es retirar un valor global de plata y con esa plata entregar mercados, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces estas entidades van a tener que tener mucho control sobre quiénes son los beneficiarios de esos, de esos recursos para después certificarle a la DIAN. ¿Bien? El decreto 530 también me trae una novedad, y este es un beneficio muy interesante, ¿sí?, relacionado con las donaciones. Y me está diciendo que para efectos del impuesto sobre las ventas, ¿sí?, ojo, única y exclusivamente para efectos del IVA, no se considerará venta las donaciones o cualquier otro acto que implique la transferencia de dominio a título gratuito de los siguientes bienes. Ojo. Bienes para el consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo, medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción y dispositivos médicos. Y me hace la claridad este decreto. Ojo, no aplica esta norma cuando el beneficiario de las donaciones sea vinculado económico del donante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué busca el gobierno? Que esta figura o que esta norma no se me preste para que las entidades se inventen figuras jurídicas en aras de evadir el impuesto sobre las ventas. Entonces, si hay vinculado económico, no aplicará la exención del IVA. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Miremos. Creo que no hay más. No, no hay ninguna. Cuando se habla de 15 días hábiles o calendario. Bueno, ya voy para allá. Hasta lo que hemos tratado ahorita, ¿hay alguna inquietud? ¿Ninguna? Bien, entonces continuamos. Este decreto, a pesar de que ya lo logramos ubicar, ¿sí? Hoy tuve una conversación con un personal de la DIAN y me dicen que para ellos todavía no ha sido publicado, ¿sí? Entonces, ojo con lo que me habla este decreto, que tiene que ver con el procedimiento abreviado de la devolución de saldos a favor en renta e IVA, ¿sí? Este decreto tiene fecha 10 de abril, o sea, fue el día viernes. ¿Bien? Pero reitero, hoy en una conversación con funcionarios de la DIAN dicen que a ellos todavía no se los han, digamos, dado a conocer, por consiguiente todavía no van a dar aplicación. Bien. ¿Qué me está diciendo este decreto? Que a los contribuyentes y responsables del impuesto sobre la renta y complementarios e IVA, ¿sí?, y responsables del impuesto sobre las ventas, que no sean calificados de riesgo alto, ojo, que no sean calificados de riesgo alto en materia tributaria, se les autorizará la devolución y o compensación de los respectivos saldos a favor mediante procedimiento abreviado dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en este momento radico ante la administración tributaria toda la documentación necesaria para la radicación, la administración tributaria va a tener 15 días hábiles. Ojo, la norma no me está diciendo hábiles, pero ahorita le leo el decreto, un artículo que me habla de días hábiles o días calendarios. Para efectos tributarios siempre debemos tomar días hábiles, salvo que la respectiva norma en la cual estemos estudiando
me especifique que son días calendario. Bien, creo que es el artículo 771 rayados, pero bueno. Entonces, ¿qué me dice este decreto? Desde el momento en que el contribuyente radique, dese cuenta, radique la solicitud de devolución y compensación oportunamente, es decir, antes de que se me venza el tiempo para presentar las solicitudes de devolución, y en debida forma, es decir, con el cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Acordémonos que los requisitos son distintos cuando estamos hablando de renta o cuando estamos hablando de IVA. Bien, entonces si yo la radiqué con el cumplimiento de los requisitos, la administración tributaria va a tener 15 días para realizarme la respectiva devolución. Ojo, pero eso siempre y cuando, perdónenme, el contribuyente se ha calificado como de bajo o medio riesgo, ¿sí? He estado tratando de averiguar con la DIAN qué criterios tienen ellos para establecer si yo como persona jurídica o como contribuyente, independientemente que sea jurídica, natural o sea gran contribuyente, ¿qué criterios tienen en cuenta, señores, ustedes para determinar si yo como contribuyente soy de alto riesgo o de medio o de bajo riesgo, ¿sí? Básicamente, pues la razón que me dan es que dependiendo de... ustedes saben, cuando uno entra a proceso de solicitud de devolución, pues hay una cantidad de labores internas de la administración tributaria, primero por parte del área de devoluciones o la división de devoluciones, y segundo, por parte del área de la división de fiscalización, ¿sí? Pues que si de pronto la división de fiscalización encontró que en las declaraciones objeto de solicitud de devolución hay valores, o mejor dicho, hay indicios de que el impuesto está determinado de manera equivocada y de que el mayor valor solicitado como impuesto es bastante alto, pues que es un riesgo alto, ¿sí? Sin embargo, no me han sabido decir con certeza qué consideran ellos o qué criterios tienen para establecer si el contribuyente es de riesgo alto, de riesgo bajo, de riesgo medio, ¿sí? ¿Esto con qué finalidad lo preguntaba? Pues porque si yo sé que mi entidad, de acuerdo a los criterios que tiene establecida la DIAN, es calificada como riesgo alto, pues ¿para qué voy a aplicación a esta norma? ¿De acuerdo? Más bien miro a ver cuáles son las objeciones que me podría llegar a hacer la administración tributaria en el proceso de devolución o compensación para no entrar en ese tema de discusión de cifras con la administración tributaria. Pero finalmente, si yo como contribuyente estoy seguro que mis cifras en mi declaración de renta o declaración de IVA están bien determinadas, que los costos y deducciones cumplen con las condiciones establecidas en la norma, que tengo todos los soportes, que hice las retenciones en la fuente a que había lugar, que etcétera, etcétera, pues yo solicitaría la devolución y o compensación y esperaría que me reintegraran el valor dentro de los 15 días siguientes. Bien. Ahora, me dice en este decreto 535 que para efectos del procedimiento abreviado de la devolución de saldos a favor, no serán aplicables los requisitos establecidos en el parágrafo quinto del artículo 855 del estatuto, ¿sí? Que específicamente me hablan, primero, que no representen un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo de la DIAN. Yo entiendo ese análisis de riesgo como que el contribuyente o que de acuerdo al análisis que realizó el funcionario encargado del área de fiscalización o el área pertinente, hay mucha probabilidad de que la declaración presente inconsistencias y que por consiguiente se le estuviese devolviendo de pronto un mayor valor o un valor no correspondiente al contribuyente, ¿sí? Y segundo, que más del 85% de los costos o gastos y o impuestos sobre las ventas descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el mecanismo de factura electrónica. Acordémonos que dentro de uno de esos requisitos ahora es que ese 80, del total de mis costos o deducciones, el 85% debe provenir de proveedores bajo el modelo de facturación electrónica. Entonces, con este decreto me están diciendo, no señor, no va a ser necesario para efectos de la aplicación del procedimiento abreviado de la devolución, no va a ser necesario esa condición del 85% de costos facturados a través del mecanismo
de factura electrónica. Bien. ¿Qué más me dice este decreto? Cuando el contribuyente sea calificado de riesgo alto en materia tributaria, ¿qué va a hacer la DIAN? ¿Sí? Se va a tomar 15 días adicionales, ¿sí? Para, o sea, dentro de esos 15 días que me está mencionando la norma, en los cuales la administración supuestamente me va a devolver el dinero o el valor solicitado como devolución o compensación, ¿sí? La DIAN, si determina que este contribuyente es de riesgo alto en materia tributaria, inmediatamente va a suspender el proceso, ¿sí? O sea, el mismo decreto lo está obligando a manifestarse y me va a decir, mire, suspendo el proceso y los términos de la devolución y o compensación del saldo a favor. Es decir, me tienen que avisar a mí como contribuyente. Mire, señor contribuyente, del resultado de el resultado del análisis efectuado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la seccional respectiva, ¿sí? Encontramos que usted es catalogado como un contribuyente de riesgo alto en materia tributaria. Por consiguiente, su proceso de solicitud de devolución y o compensación queda suspendido, ¿sí? Entonces, me tienen que notificar a mí, porque yo no me puedo quedar cruzado esperando a ver cuándo me va a llegar la plática. Muy seguramente entre los 15 años yo voy a decir, venga, aplicar con la aplicación del decreto 535 de abril del 2020, la plática yo ya la debo tener en mi cuenta bancaria, ¿bien? Entonces, la administración de impuestos debe notificarme a mí de que fui catalogado como riesgo alto y obviamente, pues, dándome la justificación del por qué fui catalogado como riesgo alto. Bien. Si no soy catalogado como riesgo alto, ¿sí? Me pueden realizar la devolución, pero ojo, no quiere decir que hay tan buena gente la DIAN, me realizaron la devolución sin realizar ningún tipo de proceso de fiscalización, ¿de acuerdo? Que acordémonos que la administración tributaria tiene unos criterios para determinar qué declaraciones o qué solicitudes de devolución pasa al proceso de fiscalización, proceso que lleva normalmente la administración tributaria para tramitar las solicitudes de devolución es que realizan visita por parte de funcionarios del área de devoluciones, ¿sí? Verifican soportes, verifican documentos, contratos, etcétera, etcétera. Soportes de costos y deducciones, verifican facturación de ventas, etcétera, etcétera. Y producto de ese análisis, ellos toman la decisión de si es necesario que esa solicitud de devolución pase al proceso de fiscalización. Cuando un área, cuando la división de devoluciones pasa nuestra solicitud de devolución al área de fiscalización, preocupémonos un poquito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que la solicitud de devolución para, o en concepto de los funcionarios de la división de devoluciones, como que no es viable al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la pasan al proceso de fiscalización, el proceso de fiscalización tiene que realizar una revisión exhaustiva y en muchos casos suspenden términos, ¿sí? Entonces, cuando me suspenden términos, si yo estaba esperando una devolución en 15 días, acordémonos que la norma me está hablando de 50 días, ¿sí? Que es el término que tiene la administración tributaria para realizar las devoluciones y o compensaciones. Cuando me pasan al proceso de fiscalización, normalmente en la división de fiscalización pues hace el estudio pertinente y le solicita al contribuyente corregir la declaración basados en que ellos no están de acuerdo con algunas cosas. Si uno no corrige la declaración o uno no está de acuerdo con lo que ellos están planteando, ellos inmediatamente suspenden términos hasta por 90 días. Entonces, en ese orden de ideas, una solicitud de devolución se me puede demorar divinamente 6, 7, 8 meses. ¿Bien? Tengo un caso especial con un cliente que radicamos la solicitud de devolución el 17 de septiembre. ¿Sí? Se surtió todo este trámite que les estoy contando. 50 días que me establece la norma, más 90 días de suspensión de término, los 140 días hábiles se cumplen hoy. Y hoy hablo con la funcionaria de la DIAN, le digo, bueno, ya el decreto 535 me está diciendo que, ¿qué me dice este decreto? Creo que lo tengo en la siguiente diapositiva. Cuando en la división de fiscalización repose un expediente relacionado con una devolución de saldos a favor,
la División de Fiscalización deberá remitir el expediente al área de devoluciones para que haga los trámites correspondientes a la devolución. Pero ¿qué pasa? Eso no es así nomás, ¿sí? Yo hoy le dije a la funcionaria, venga, usted ya tiene que tramitar, remitir este expediente al área de, a la División de Devoluciones. Me dijo, sí, yo lo remito, pero ¿qué va a pasar? El área de erradicación es la que va a hacer el análisis de si mi solicitud de devolución, o mejor, mi cliente, ¿sí?, puede llegar a ser catalogado como o calificado de riesgo alto, ¿sí? En cuyo caso van a decir, no, señores, esta devolución no va a ser posible aplicarle los 15 días de que habla el artículo, el decreto 535, toda vez que el contribuyente fue calificado de alto riesgo. Bien. Una novedad que me trae este decreto es, recuerden que desde el año pasado nosotros veníamos sufriendo, porque eso fue más o menos, si mal no recuerdo, como el 4 de agosto del año 2019, que salió una resolución de la DIAN donde obligaba a los contribuyentes que solicitaran saldos a favor o devolución de saldos a favor o compensación, el anexo del detalle de costos y deducciones junto con la solicitud de devolución. Muchos contribuyentes radicamos la solicitud de devolución, no habíamos leído este decreto y que pues salió, obviamente la administración tributaria después profirió el auto inadmisorio, pues justificando o argumentando que no se adjuntó la relación de costos y gastos. Para la aplicación del procedimiento abreviado de esta devolución, establecía en este decreto 535, no será necesario, pero ojo, no será necesario al momento de la erradicación de las solicitudes, ¿sí? Recordemos, cuando yo iba a erradicar la solicitud, yo de una vez debía adjuntar en PDF la relación de costos y deducciones certificada con revisor fiscal, certificada por contador o revisor fiscal, si fuera el caso. ¿Listo? Este decreto me está diciendo, venga, esta relación de costos y gastos no es necesario que la presente junto con la solicitud de devolución, ¿sí? Usted presente la solicitud de devolución sin esa relación y le damos 30 días calendario, ese cuenta que aquí sí me habla específicamente de 30 días calendario, ¿sí?, al levantamiento de la emergencia. Entonces, yo radico la solicitud de devolución o compensación hoy 21 de abril. Si no tengo lista el detalle de costos y deducciones, ¿sí?, o si la tengo lista, aún no la enviemos. ¿De acuerdo? Mis sugerencias, no la enviemos todavía. ¿Por qué? Porque la DIAN, desde que, si yo radico la solicitud de devolución hoy, 21 de abril, ¿sí?, con el cumplimiento de los requisitos, ¿sí?, ¿qué va a tener la DIAN? La DIAN va a tener, si contamos del 21 de abril, 15 días hábiles, ¿sí? Me va a dar 12 de mayo. Es decir, la administración tributaria me va a tener que devolver esa plática el 12 de mayo, ¿sí? Y una vez levanten el gobierno nacional levante la emergencia, voy a tener 30 días calendario para adjuntarle a la DIAN la relación de costos y gastos, ¿sí? Y ojo con ese cumplimiento, no nos confiemos, porque en muchas ocasiones nosotros, ya me devolvieron la plática, entonces estamos todos felices, ¿sí? Quienes somos asesores externos decimos, venga, señor cliente, ya le devolvieron la plática, entonces ahora sí mi comisión de éxito, ¿sí? Pero se nos olvida decirle al cliente, ojo, a partir del levantamiento de la emergencia, el contribuyente tiene 30 días calendario para remitir esa relación. En el evento de que el cliente no remita esa relación, gravísimo. Porque la sanción, dice este decreto 535, será la establecida en el artículo 651. Que acuérdense que esa me habla del 5%, sanción de extemporaneidad, que es la misma sanción de extemporaneidad, del 5% por el no envío de la información. Entonces, ojo con eso, eso tiene unos intervalos, ¿no? 5, 4 y 3. ¿Listo? Entonces, si no cumplimos con esa obligación de remitir esa certificación o esa relación de costos y deducciones, ¿sí?, inmediatamente me pueden aplicar las sanciones. Entonces, ojo, si nos devuelven la plática, dejemos en un acta, ¿sí?, a nuestros clientes, mediante acta o mediante comunicado oficial, ¿sí?,
en este tipo de situaciones, yo recomiendo a mis colegas notificar a nuestros clientes vía escrita. Si no se vale la llamadita, que el WhatsApp, no. Entonces, colegas, curémonos en salud, porque en el evento de que suceda algo, al contador de la empresa se le olvidó, al área de correspondencia no la envió, etcétera, etcétera, como sea que, o al asistente de impuestos se le olvidó, etcétera, etcétera, curémonos nosotros como asesores, ¿sí? En salud y reportemos por escrito la obligación que le quedaría pendiente de cumplir a nuestro cliente. Bien. Como les mencionaba, este mismo decreto me está diciendo que a la fecha de expedición, que los expedientes, que a la fecha de expedición del presente decreto, que es el caso que les comentaba que estoy viviendo con un cliente ahorita, se encuentra en la división de fiscalización. Esta división regresará al área de devoluciones para iniciar el procedimiento abreviado de devolución. Sin embargo, les repito, hoy me informaron que los funcionarios de la DIAN todavía no tenían oficializado internamente ese decreto y que por consiguiente no podían dar aplicación a él todavía. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que les había mencionado esto. La división de fiscalización lo envía al área de erradicaciones y el área de erradicaciones va a ser la encargada de determinar si el contribuyente es de alto, medio o bajo riesgo. Y por consiguiente, pues, se surtirán, si somos catalogados de bajo o medio riesgo, pues dará curso al área de devoluciones para que realicen la respectiva devolución. Pero si soy catalogado o calificado como de alto riesgo, pues no me van a devolver de una vez, sino que el área de fiscalización dice, señores, suspendemos términos. Bien. Y continuarán con el proceso de fiscalización y determinación del valor de la devolución o saldo a favor. Antes de o durante el mes de marzo, ¿sí? recién empezado todo este temita de la emergencia, hubo una resolución que emitió la DIAN, que es la resolución 22 del 18 de marzo, ¿sí? Que esa habla de suspensión de términos, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esa resolución? Que se suspendían términos entre el 19 y el 3 de abril del 2020. 19 de marzo y 3 de abril del 2020, que durante ese tiempo no iba a haber atención al público en las dependencias de la DIAN, ¿sí? Y me dice, para la administración tributaria, la suspensión incluye plazos de autorizaciones, plazos internos para realizar visitas, trámite de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, decisiones sobre solicitudes especiales del RUT, y trámites de solicitudes del sistema de información electrónica. Dese cuenta que la resolución en ningún lado me está diciendo que para los funcionarios de la DIAN la suspensión incluye devoluciones. ¿Bien? Sin embargo, uno habla con funcionarios de la DIAN y ellos dicen, no, eso también aplica devoluciones, pero ojo, mientras la norma no lo establezca claramente, no aplicaría suspensión de términos para devoluciones. La resolución está únicamente mencionando este tipo de situaciones, por lo que yo diría que si hay algún proceso de devolución, este no debió haber tenido ningún tipo de suspensión. Y para el contribuyente, la suspensión incluye plazos de respuesta para respuesta a requerimientos ordinarios. Es decir, si nosotros tenemos algún requerimiento ordinario pendiente de responder y no lo hemos respondido, entonces se suspenderían los términos hasta el levantamiento de la emergencia. Bien, sin embargo, pues bueno, efectivamente las instalaciones de la DIAN no están atendiendo para absolutamente nada. Los funcionarios de la DIAN, algunos están trabajando desde casa, algunos están en vacaciones, pero la DIAN, ya les muestro ahorita, habilitó un correo para notificaciones, es decir, si nosotros tenemos algún requerimiento de información pendiente de responder y ya tenemos lista la respuesta, por favor, enviémosla a través de ese correo para evitar futuros controversias con la administración tributaria. Tránsitos, almacenamiento y transporte multimodal, esto es para efectos de los usuarios aduaneros, plazos para reimportar mercancías, plazos para importar menajes y plazos para realizar entregas urgentes. Esto aplica específicamente para usuarios aduaneros. Bien, no sé, miremos a ver si hay dudas hasta aquí.
Dice aquí. Perdóname, devuelvo. Listo, me dice. ¿El pago del IVA hasta el 3 de junio es solo para las actividades mencionadas en el decreto? Sí, únicamente para las entidades mencionadas hasta el 30 de junio. Únicamente para esas entidades mencionadas, para las demás no. Dice, ¿las empresas que hagan eventualmente donaciones a la población del área de influencia las pueden facturar o reconocer como ingreso, pero no generar IVA? Perdóname, otra vez leo. ¿Las empresas que hagan eventualmente donaciones a la población del área de influencia las pueden facturar o reconocer como ingreso, pero no generar IVA? Yo diría que sí. Sí, pero ojo. Cuando hablamos de personal de influencia, es específicamente la población vulnerable con ocasión de la crisis, ¿de acuerdo? No confundamos esto con población, áreas de influencia afectadas por otro tipo de situaciones. Es exclusivamente con esto. Para otro tipo de áreas de influencia determinadas por otras situaciones, se deberán tener en cuenta las normas establecidas previamente. Pero lo que hemos estado hablando y todos estos decretos son con relación a la emergencia sanitaria, social y económica, social y ecológica. ¿Las personas naturales con saldo a favor pueden solicitar los saldos a favor en renta? Claro que sí. Son las que primero se deberían solicitar, ¿sí? Obviamente hay que cumplir unos requisitos. Si tenemos los soportes, normalmente las declaraciones de renta de personas naturales generan saldo a favor cuando las retenciones en la fuente son mayores al impuesto a cargo, ¿sí? Claro que sí las podemos solicitar. Si necesitan ayuda, por favor, asesoría, por favor, me contactan. ¿Bien? Pero sí, obviamente, todos los contribuyentes que generen saldos a favor en renta tienen la posibilidad de solicitar la devolución. ¿Bien? ¿Cómo se sabe cuándo es de riesgo alto? Pues como lo manifestaba, en mi opinión, es cuando, según indicios o según el análisis realizado por la administración, por los funcionarios de la administración, la declaración tiene algún indicio de que me está solicitando o determinó un saldo a favor más de lo que le correspondía. O que si por el contrario no le daba saldo a favor, sino que le generaba impuesto a pagar. ¿Cuáles son los requisitos para los asalariados? Maritza, ¿de qué requisitos me hablas? ¿Requisitos para la solicitud de devolución? Supongo. Pues los requisitos básicamente son los certificados, ¿sí? Certificado, como les decía yo, los certificados de retención, los saldos a favor de renta a personas naturales normalmente se dan cuando las retenciones superaron el impuesto a cargo. Sin embargo, la DIAN está totalmente facultada para realizar una fiscalización a la declaración. Por consiguiente, yo debo tener, si yo soy un asalariado, yo debo tener el soporte de los dependientes, del 10% de los dependientes. Debo tener el soporte de los descuentos o los pagos, los aportes realizados a fondos de pensiones voluntarias o los aportes a fondo a cuentas AFC o los intereses pagados por préstamos para adquisición de vivienda, etcétera, etcétera. Debo tener todos los soportes. En principio, ellos lo que miran son los certificados de retención, pero obviamente ellos pueden fiscalizar absolutamente todo, porque yo puedo tener muy bien organizado y soportados el renglón de retenciones, pero resulta que la declaración, el impuesto de renta fue mal determinado, porque me tomé unos intereses que no correspondían, etcétera, etcétera, o porque me tomé unos intereses que no estaban certificados, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a hacer un trámite de solicitud de este tipo, pues debemos estar seguros de contar con toda la información, toda la documentación, soporte. ¿Es posible que para la devolución de saldos a favor para personas naturales asalariadas sea de riesgo bajo y es buena opción para solicitar esta plática también por exceso en retención? Pues sí. Yo diría obviamente que la norma no me está diciendo
que para que se cuenta que en las diapositivas dice contribuyentes del impuesto sobre la renta, no me está diciendo personas jurídicas, nada de eso, son todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y si yo estoy seguro que solo por retenciones, y por ejemplo mi impuesto me dio cero, mi impuesto a cargo me dio cero, pero tengo retenciones a favor, pues yo lo solicito, o sea, no tengo ningún pecado, ¿sí? Si mi impuesto me dio valor a pagar, pero las retenciones son mayores a mi impuesto a cargo, pues debo estar seguro de que mi impuesto a cargo está bien determinado. Si estoy así de seguro, pues de una vez procedamos a la solicitud de devolución. No tiene ningún lío. ¿Esa relación de costos y gastos y deducciones aplica para asalariados? No, esa no aplica para asalariados. Eso aplica solo para personas jurídicas. ¿Suspensión de términos también incluye respuesta a requerimiento especial? No. Dese cuenta que el decreto, la resolución 22 me habla únicamente de requerimientos ordinarios, ¿sí? Aunque es importante tener en cuenta, supongamos que el día o en la semana, hace 2 semanas, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, supongamos que en esa semana me llegó a mí el requerimiento especial, ¿sí? A mi modo de ver, aun cuando la resolución 22 no me lo está manifestando, no me lo está diciendo taxativamente, sí aplicaría suspensión, porque es que yo no tengo los medios para notificarme. Sin embargo, es importante que en las empresas se establezcan los medios necesarios para validar que no haya llegado ningún tipo de comunicación por parte de la administración tributaria. Bien, recordemos que siempre, yo siempre le doy este consejo a mis estudiantes y a mis colegas en conferencias. Desafortunadamente, en la administración tributaria, en la DIAN, se aplica muchas veces la legislación de ventanilla. Es decir, lo que piense en su momento el funcionario de turno, o sea, el funcionario de turno le da por decir, no, ahí no aplica suspensión de términos, entonces no aplica suspensión de términos. En la medida que nosotros logremos evitar ese tipo de controversias con la administración tributaria, pues mucho mejor. Lo consiguiente sugiero que las empresas establezcan los mecanismos de tal forma que validen, ¿sí?, si ha llegado correspondencia de la administración tributaria. Y no solo para efectos tributarios, porque, por ejemplo, sí sé que para temas judiciales sí han habido unas suspensiones de términos, he visto por ahí unos decretos, ¿sí? Pero entonces, en la medida que nosotros podamos evitar todo este tipo de controversias con la administración, pues mucho mejor. Pero reitero, la resolución 22 no menciona requerimiento especial. ¿Esta relación de costos aplica para asalariados? No. ¿Cómo lo contacto, colega? Listo. Ya ahorita en la última diapositiva están mis datos y pueden consultarlos. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay? ¿Esta relación también aplica para personas naturales? No, no aplica. Bien, no sé si tengan más inquietudes. Bien. Avancemos entonces. De tener en cuenta, aun cuando este decreto fue expedido durante la emergencia, no necesariamente lo tomamos como decreto producto de la emergencia, ¿sí? Este decreto específicamente habla sobre los plazos que tienen o que tenían o que tenemos, que tienen establecidos las entidades o las personas que se hayan acogido al régimen simple de tributación para efectos del pago del anticipo del impuesto, ¿sí? Resulta que es que la administración no había estado, o el Ministerio de Hacienda no había establecido las fechas para el pago de los anticipos. Acuérdense que en el régimen simple de tributación hay que hacer unos anticipos bimestrales, ¿sí? Los cuales se van a descontar del valor a pagar en la declaración que se presentará ya en el año 2021. Entonces, reitero, este no es producto de la emergencia. Lo que pasa es que fue despedido durante la emergencia. Me pareció importante incluirlo aquí, pues porque es importante que lo tengan ustedes muy presente, dado que ya en el próximo mes, ¿sí?, si sus empresas o sus clientes tienen se acogieron al régimen simple de tributación, pues van a tener que realizar ya un pago en el mes de mayo correspondiente al anticipo del primer bimestre.
¿De acuerdo? Entonces, estas son las fechas. Yo, sin embargo, este material se lo voy a dejar a Laura, pues para que, de ser posible, sea remitido a ustedes y lo puedan consultar en cualquier momento. Bien, creo que hasta aquí va el tema de las novedades tributarias, siempre con la recomendación, colegas, de que estemos muy pendientes de los decretos que salgan ahorita. Sé que el día viernes o el día sábado, el presidente en su alocución mencionó de que iban a haber unos beneficios en materia de IVA para la venta de cierto tipo de bienes. Eso debe ser igual que la exención temporal que les planteé en las diapositivas, pero sé que van a sacar otro decreto relacionado con la ampliación de los productos a los cuales se les aplicará la exención del IVA. Entonces, si ustedes son entidades prestadoras de servicios, si ustedes son EPS, si son IPS, si son entidades que comercializan este tipo de bienes, pues más aún deben estar muy pendientes, toda vez que van a ampliar esa lista de exención del IVA. Entonces, están muy pendientes de la expedición de esa norma en aras de pues dar aplicación inmediata a esos beneficios tributarios. Bien, como siempre, en todas mis conferencias, en todas mis charlas, me hacen una solicitud aquí, por favor, no se vayan a desconectar todavía. En un momentico, debemos, por favor, activar la cámara, ya que Laura va a tomar una fotico, pues, para que quede como de recuerdo. Bien, es la certificación para ustedes de que estuvieron en esta conferencia. Voy antes de pasar a ese punto, mirar a ver si hay más. Preguntan que esta conferencia si esta conferencia quedará grabada. Sí. Sí, esta va a quedar grabada. Laura la está grabando. Pregunta Zaira, qué pena, pregunto porque me ausenté un momento. ¿Al momento de la devolución del saldo a favor de renta se debe enviar la relación de los costos y gastos? No se debe enviar al momento. La norma establece que se debe enviar a más tardar 30 días siguientes o posteriores al levantamiento de la emergencia. Bien, después de 30 días se debe enviar la relación. Ah, ya te habían contestado, muy bien. Por favor, el correo de la DIAN que dejaron habilitado para erradicar. Perdónenme un segundo, sí. Este se llama. Perdónenme, lo busco acá. Creo que es notificaciones@DIAN. Ya les confirmo. Tengo dos tareas. Una, la de ingresos y patrimonio. Y dos, la del correo de la DIAN. Creo que es notificaciones@DIAN. Listo, dice, por favor, correo de la DIAN. ¿Cómo hacemos o qué recomienda para fuente que inicia esta semana y nadie tiene cerrado marzo? Pues nada, hay que presentar las declaraciones a como dé lugar. Si tenemos vencimiento esta semana y la semana que viene de retenciones en la fuente, hay que cumplir con esos vencimientos. No conozco ningún decreto. Yo esperaría, yo también esperaba que se pronunciaran al respecto, toda vez que estamos trabajando desde casa. No tenemos la posibilidad nosotros como contadores de red o de tributaristas de revisar los documentos soportes de nuestras empresas, pues por consiguiente las declaraciones se irían prácticamente sin revisión, pero no ha salido decreto al respecto. Es decir, también tenemos que estar pendiente de eso, colegas. Espero yo que lo saquen. ¿Qué más? Doctor Castro, ¿puedo tener esta presentación? Claro que sí, doctor Sastoque. Carlos, pueden compartir la grabación, ya les toca con Paula. Muchas gracias, y muy pertinente y clara. Muchas gracias, Claudia, por ese halago. Para las personas jurídicas, las fechas de renta son solo en dos pagos, una en el anticipo y la segunda con la presentación y el pago. Sí, personas jurídicas no catalogadas como grandes contribuyentes. Aclaración que no es anticipo, sino es pago. Pago primera cuota. ¿Cómo hacer si se venció la firma y no están atendiendo en la DIAN? ¡Uf! Gravísimo. Gravísimo, gravísimo, porque estos mecanismos de firma electrónica se actualizan
personalmente, ¿qué les sugiero? En el chat de la DIAN, en la página de la DIAN hay una opción de chat, elevar la consulta a través del chat, a ver cómo lo pueden hacer. Bien, de pronto si haya alguna persona atendiendo este tipo de situaciones, sé que en esta resolución 22 hablaban de que cuando, o sea, el tema del trabajo en casa para los funcionarios de la DIAN aplicaba siempre y cuando las funciones del trabajador de la DIAN no fueran pues de curso inmediato, es decir, de solución de temas así inmediatos. Creería yo que el de tema de firmas electrónicas sí debería ser atendido, pero les sugiero ingresar al chat de la DIAN y solicitarla, hacer la consulta por ahí. Por favor, todos pongan la cámara, por favor, pónganlas. Bien. La DIAN la está sacando con una cita virtual. Ah, qué bueno, vean. Tense en cuenta, sí, si hay salida. Respecto de la firma. ¿Las fechas para el pago de declaración de renta de las personas naturales ha cambiado? No, ni creo que cambien. Porque acordémonos que las fechas de naturales empiezan en agosto y terminan en octubre. Esperamos que de aquí a agosto ya tengamos todo solucionado. Dios mío. Bien. Dice aquí, la DIAN realizó actualización de firmas con vencimientos automáticamente. En mi caso me sucedió. Ah, qué bueno. Gracias, cielo, por la aclaración. El mecanismo yo lo renové así. Ah, bueno, listo. Entonces hay opción de renovarlo vía virtual. Si no pago la primera cuota, ¿puedo presentarla y pagar en la segunda cuota con los intereses de la primera sin ninguna sanción? Sí, recordemos que la sanción aplica por extemporaneidad en la declaración. Y el pago no es una declaración, sino solo es un pago. Entonces, por consiguiente, no hay sanciones, podrá pagar los intereses en la fecha de pago. Ah, mire, sí están dando citas virtuales. ¿Todavía está vigente la rebaja de intereses por deudas en mora? Sí, sí, todavía está vigente. Bien, creo que no hay más preguntas. Listo. Una recomendación para todos mis colegas. A pesar de la situación por la que estamos pasando, pues sabemos que nunca estamos solos, ¿no? O sea, si nos sentimos solos, abandonados, que no le importamos a nadie, pues eso no es cierto. Siempre vamos a tener a alguien que está pendiente de nosotros. Con toda seguridad, ellos siempre están pendientes de nosotros, colegas. Siempre. No se les escapa a media. Entonces, no nos desmotivemos. Pensemos en que siempre estas dos entidades van a estar ahí dándonos su apoyo, van a estar muy pendientes de nosotros. Bien, no me queda nada más que agradecerles a ustedes por la paciencia de escucharme aquí ya durante casi 2 horas. Espero se hayan colmado las expectativas, se hayan solucionado algunas inquietudes por la idea del doctor Ariereda. Transmitirle a ustedes todas estas novedades y recomendarles pues también el tema de seguir en la jugada, estar muy pendientes de las novedades normativas, toda vez que pues las novedades normativas por esta época lo que debe entender es a minimizar un poquitico la carga o la presión que nosotros como contadores tenemos por esta época, ¿no? La Semana Santa nunca... Nosotros tenemos una pasión, pero no la pasión de Cristo, sino la pasión de medios, la pasión de renta, la pasión de certificados, etcétera, etcétera. Bien, muchísimas gracias por su atención. Entonces quedaría Laura. Doctor Juan Ramón, muchísimas gracias por tu conocimiento, por todo lo que nos aportaste en esta capacitación. Gracias por tu tiempo, tu espacio, por estar aquí con todas estas personas que están aquí escuchándote. Muchas gracias a todos por participar en esta capacitación. Gracias por tomarse el tiempo de estar acá. Esto lo hacemos, la Cámara de Comercio está buscando que sigan habiendo estos espacios para ustedes, para los empresarios, para la gente afuera, para que a pesar de la situación en la que estamos viviendo, pues siga habiendo como la formación que la Cámara de Comercio siempre ha querido brindarle al pueblo para que se sigan capacitando y se sigan formando y sigan teniendo información de primera mano. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto. Tenemos más capacitaciones que se vienen. Tenemos más
programas de formación virtual gratuitos, entonces para que estén súper pendientes de sus correos, de los banners que van a estar saliendo, de la página de la Cámara de Comercio donde se va a publicar todo, y puedan hacer parte como de todas estas programas de formación que estamos lanzando precisamente para que los aprovechen y pues que aprovechemos el tiempo y salgamos de esta cuarentena bien formados y bien informados. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Juan Ramón. Y ok, muchas gracias. Un excelente día. Gracias. Bueno, ha sido un placer a todos. Muchas gracias por la atención. Ahí están los datos de contacto, pues alguien requiere alguna orientación, alguna asesoría. Y pues estamos en contacto. Y por favor, quédense en casa. Para recordarles que mañana tenemos una capacitación virtual también gratuita de educación financiera. Entonces, para que se conecten es de 10:30 a 12:00 p.m. Entonces, en la página de la Cámara ahí pueden registrarse, aplicar a la inscripción y ya les estará llegando igualmente el correito para que se conecten por este medio. Muchas gracias. Hasta luego.